Esta caza fue muy seria y antes de embarcarnos en ella incluso tuvimos que hacer un viaje con nuestro equipo antes de buscar a Sonic XE para consultar con un especialista extranjero que ha estado estudiando el asunto de Sonic XE. Amigos, él habla en un idioma extranjero, pero hemos contratado un traductor para que lo puedan entender. Hola, mi nombre es Dr. Aibo y he estado estudiando a Sonic Tails y a otras sus criaturas maravillosas durante muchos años. Pero un día noté que Sonic comenzó a comportarse de manera extraña. Su apariencia cambió, sus ojos se volvieron rojos y apareció una sonrisa demoníaca. Desde entonces, me parece que él me está vigilando y estudiándome. Incluso tuve que mudarme aquí, a Rusia, para escapar de él. Pero según lo que me han contado, Artyom Arishnev, este demonio también ha llegado hasta acá. Estoy seguro de que me está buscando a mí también. Hola a todos, queridos amigos. Aquí está Arishnev y conmigo están William Bruno, el mismísimo buscador de criaturas malignas. ¿Y saben quién más está conmigo hoy? Zafik, 1, 2, 3 y 4. Amigos, en este momento me encuentro pues... junto con los muchachos vinimos al centro de investigación abandonado donde la última vez fue visto Sonic XE. Aparte, y ahora hagamos una inspección de este área porque este edificio es impresionantemente grande y queremos verlo todo aquí, subir al techo e intentar encontrar algunas pistas iniciales sobre la ubicación de Sonic XE. No, yo no voy a subir al techo, esta es una locura, chicos. Solo miren, quizás Sonic ya esté ahí enganchado y arriba y apenas se sostiene. Pero en su mayoría vive en el techo porque ahí fue donde lo vieron por última vez, porque en el techo puede alcanzar velocidades muy altas como a él le gustan. Chicos, este centro de investigación es demasiado grande. Tiene más de 1000 metros cuadrados con varios edificios. Vamos a separarnos. Mientras es de día, exploremos todo aquí. Y si ven cualquier indicio de Sonic XE, ¿pueden comunicarse por el walkie? Sí, sí, sí. Ustedes llevan los walkies. Sí, tengo uno aquí en el bolsillo. Listo, mantendremos la comunicación con los walkies si es necesario. Entonces, Shafik, dame el dron. Ah, el dron. Pero no lo pierdas. Tú revisa el primer piso. Shafik, tú sube al segundo y yo trataré de encontrar cómo subir al techo. Eso solo es todo. Solo ten cuidado allá arriba porque ahí suele estar Sonic XE. No lo llamé demonio sin razón. El asunto es que Sonic solía ser un erizo, pero Sonic XE es completamente otra entidad. Sonic XE, también conocido como el Exector, es un archidemonio que se escapó de su prisión debido a los destellos constantes de la Esmeralda Maestro y se refugió en el cuerpo del erizo Sonic. He recorrido todo el primer piso y realmente no hay nada, así que decidí subir un poco más. De todos modos, Zafik está en el quinto o sexto piso. Revisaré el tercero y el segundo. Hay una especie de torre circular por la que se puede subir. Parece que los científicos la crearon para moverse rápido entre los pisos y compartir información sobre Sonic XE. Yo subí un poco más, pero aquí realmente es aterrador porque hay muchos agujeros. Miren, chicos, para que sepan, aquí esta es la escalera, chicos. Estoy realmente asustado, pero graba la propia escalera. Es realmente horrible. Chicos, yo también tengo mucho miedo a las alturas. Yo no sé por qué Artyom me asignó los pisos más altos. Debería haberme quedado en el primero. Bueno, está bien, chicos. Me dieron una orden y debo cumplirla. ¿Qué hago? Operador, con cuidado, por favor. ¡Dios mío! Chicos, aquí hay unos 100 metros de altura. Tenemos que estar atentos al agujero debajo de nuestros pies. Podría estar cubiertos por cartones. Las escaleras de aquí son muy frágiles. Como pueden ver, aquí solían haber ascensores. Esta es la puerta del ascensor, muy grande, y en ambas direcciones. Pueden echar un vistazo. Y ahí, miren, chicos, ahí ni siquiera se puede ver el fondo. Ten más cuidado, ¿ok? Aquí podemos acceder a este piso y ver lo que había antes aquí. Y para que sepan, este centro de investigación ha estudiado la historia de Sonic XE durante muchas décadas para entender por qué vino a nuestro mundo. Pero como pueden ver, los científicos no lo lograron. Y por eso vinimos hoy para conocer más de cerca la historia de Sonic XE y entender
¿qué pasa con él? Siempre debemos estar preparados y sacar la radio y advertir si algo salió mal. Porque aquí los agujeros no son los únicos peligrosos aquí. Así que también está Sonic XD. Y sí, solo miren esta habitación. Es como que se acaban de tapizar aquí. Quizás algo es en el apartamento de Sonic XD. No lo creo, no sé, esta pared no se pudo haber roto por alguna razón. Es como, chicos, imagínense si quisiera romper la pared. ¡Algo difícil! Realmente es necesita una fuerza increíble, chicos. Es seguro para Sonic XD. ¡Chicos! Chicos, miren, hay un agujero en el suelo. Como pueden ver, el suelo aquí es muy frágil. Así que... con cuidado, vámonos de aquí, no es seguro. Es realmente peligroso aquí. Vamos a la parte principal, veamos qué hay allá. Aquí probablemente dormían los científicos y al mismo tiempo trabajaban en el asunto de Sonic XE. La verdad, este sitio me da mala vibra. Fui al baño de aquí y me alejé un poco porque Arteón podría tomarlo y reírse de mí. Vaya, chicos, miren esto, es como que... ¡rayos, chicos! ¡Es un túnel muy largo! ¿Podré llegar hasta allá, hasta el final? Intentemos al menos. El techo de aquí está muy alto. Sobresalen los palos. Será mejor cavar un palo, en serio. Es increíble. ¿Qué tipo de pared es esta? ¡Uy! Aquí las paredes están hechas de polvo. Parece que Sonic XD realmente destruyó todas estas paredes. Este metal está torcido para hacerlo así. Hay que darle con todas sus fuerzas, chicos. Miren esto, es un ojo aterrador. Vi un ojo igual en la nuca del militar. Me parece de que esto es un signo de esta base, el centro de investigación. Uf, chicos, bueno, sigamos adelante. ¿Quién está ahí? No sé, tal vez fue mi imaginación, pero fue un ruido realmente aterrador. Creo que debo pasar rápido este pasillo. ¿Qué es esto? Chicos, me parece que alguna persona pintó aquí los tomes para salvar el edificio de Sonic XD. Saben, a pesar de que me dedico a buscar criaturas malvadas desde hace mucho tiempo, sigue siendo tan aterrador como la primera vez. Me da un miedo increíble darme cuenta que en nuestro mundo viven... ¡Chicos! ¡Chicos, vengan aquí rápido! Chicos, cuando llegué ya estaban aquí, miren. Vienen de allá y van hacia allá y siguen hasta esa ventana de allá. ¿Seguro que no lo dibujaste tú mismo? Artyom, hoy no es un día para hacer bromas. Te lo digo en serio, estaban aquí. ¡Les digo que este es realmente! Nunca pensé que encontraríamos pruebas tan rápido, chicos. Son las huellas de Sonic XE. Chicos, yo sugiero que llamemos a los militares de inmediato, o mejor un helicóptero. Después de la última vez no quedan militares en absoluto. Esta vez solo estamos los tres. Espera, espera. Rayos, encima de este radio está fallando. Hola, militares, ¿están aquí? No queda nadie, ya no hay militares. Una gran parte del origen del exector se desconoce. Solo se sabe que fue uno de los demonios superiores que participaron en la creación de la vida de Mobius. Y en este momento no puede decirles cómo derrotarlo. Sin embargo, estoy investigando intensamente este asunto y tal vez muy pronto darles una respuesta. Pero puedo decir una cosa, la verdad. Manténgase alejados de él, ya que es un demonio que es extremadamente peligroso y es capaz de hacer cualquier cosa. Así que yo les aconsejo que se cuiden. Chicos, después de ver esas huellas nos asustamos un poco, ¿saben? No tenemos militares con nosotros que puedan protegernos. Así que, cuidado, cuidado. Por eso trajimos con nosotros estas armas, pero no teman, son armas con sedante que serán capaces de neutralizar y dormir a Sonic XE si nos encontramos con él. Lo importante es que no me duerman a mí. Chicos, es muy poderosa. Miren cómo disparan estas cápsulas con sedante. Si nos encontramos con Sonic XE, no tendrá ninguna oportunidad. Chicos, exploremos la zona con cuidado, aunque sea solo sedante. Cualquier dispositivo similar debe ser manejado con extrema precaución.
Aún no hemos revisado este edificio. Intentemos entrar ahí dentro. Chicos, es que los rastros nos llevaron directamente aquí. Nos movemos por las llantas. Se tambalean bastante, así que con cuidado. Probablemente son trampas de Sonic. Chicos, no sabemos qué hay aquí en este desorden, así que tengan cuidado con donde pisan. Podría haber algunas trampas. ¡Madre santa! ¡Mister, tío! ¡Bruno! ¡Creo que me lo he imaginado! ¡Me pareció que alguien pasó corriendo! ¡Pero puede que haya sido real! ¡Si ves algo, dispara de inmediato! ¡Escucha! ¡Si alguien estuvo aquí, seguramente! Bueno, disparo por si acaso, por si Zafix sale corriendo, o digo Sonic. Chicos, acabamos de encontrar las huellas de Sonic XE. Miren esto, aquí están sus rastros. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Chicos, miren, incluso puede moverse por las paredes. Si pasa algo, dispararé de inmediato, para dormirlo con el sedante. Muy pronto, es muy posible que nos encontremos cara a cara con Sonic XE. Chicos, pero vigilen a su alrededor, deben ser muy cautelosos. Seguimos las huellas. Aquí están. ¡Ay, rayos, Bruno! ¡Fuego! Chicos, ahí está. Se fue corriendo por la pared hacia el techo. Pues ya nos hemos encontrado con Sonic XE. Chicos, veo sus huellas. ¡Con cuidado! Vamos al techo, pero con extrema precaución. Estamos acercándonos cada vez más a Sonic XE. Pero mantén el arma lista. Vamos, sígame. Las huellas se han acabado. Puede estar en cualquier lugar, así que procedamos con cuidado. Además, estamos en un área, abierta. Chicos, voy a dar la vuelta por el otro lado. Bueno, al menos aquí no está tan aterrador, porque aquí hay luz y es un espacio abierto, rayos. Pero no podría saltar desde ahí. Fíjese, con cuidado. Estas son aberturas y también podría estar aquí. Chicos, creo que hay alguien ahí. ¿Dónde? Ahí, en ese piso. Es un pájaro, es un pájaro. Pongan atención, parece que nos engañó. Porque las huellas son reales ahí, pero al menos no están. No sé si va volado o saltó. A ver, escuchen, me parece que se fue, ya no está aquí. Espera. Chicos, miren al suelo. Es como si Sonic XE estaba en moto por aquí. Huellas rojas, como las huellas de Sonic XE. Pero no entiendo qué es esto en realidad. Me parece que son algún tipo de símbolos o signos. Pues yo llevo el dron y lo voy a lanzar para ver qué es esto. Lánzalo y luego veremos en el dron qué es esto, ¿de acuerdo? Sí, así de paso puedo revisar si Sonic está cerca. Podría haber desaparecido sin más. Oigan, chicos, puede que me equivoque, pero creo que es una letra O, ¿no les parece? Bueno, Zafix, sube más alto, sube. Entonces, si entiendo correctamente, es algún tipo de inscripción, ¿no? Es una frase completa de palabras en inglés. I am God. Lo que se traduce como soy un dios. Espera, espera. Leí que Sonic XE deja este tipo de inscripciones, ¿no? ¿Entienden lo que digo? Esta es una evidencia directa de que Sonic XE aún no ha dejado nuestro mundo. Zafix, pone el dron ahora en modo automático y veamos los alrededores, ¿vale? Que se quede una grabación, incluso si no sucede algo. Al menos esta grabación llegará a internet y la gente sabrá todo sobre Sonic XE. De acuerdo, ahora cambiamos al modo automático ahora. El dron ya está en piloto automático. Vamos a revisar todo el área. Separémonos un poco, pero tenga mucho cuidado. Zafix, quédate con alguien porque no tienes armas. Está bien, Zafix, te quedarás conmigo. Quería decir a los chicos, amigos, ahora mismo solo ustedes pueden ver las imágenes del dron. Si pasa algo o algo mal, escríbanlo en los comentarios. Si notan a Sonic XE, también repórtenlo en los comentarios. Mantengan vigiladas las ventanas con mucha precaución. Lo más importante es vigilar muy bien. Espera, ¿había alguien ahí? Podría estar en cualquier parte, realmente en cualquier parte. Sonic XE es tan rápido que incluso si lo ven, ya no estará ahí. Bueno, tal vez sí, pues solo haya imaginado algo. Espero que el dron lo capture todo. En cualquier momento podría saltar desde ese techo así de arriba, así tendría cuidado. Lo peor es que es tan rápido que es casi imposible alcanzarlo. Chicos, ¿cómo van por ahí? ¿Hay algo? No, no vemos nada. Probablemente él está en esta dirección. Probablemente está en tu lado. No hay nadie aquí. Al menos no veo a nadie ahora. Sí. ¡Control de voz del dron! ¡Ven hacia mí! ¡Qué cosa tan genial, chicos! Se puede controlar el dron con la propia voz. Yo voy a cruzar por esa entrada. Solo asegúrate de seguirme, ¿vale? ¡Rayos, chicos! ¡No puedo ver a Sonic XE en ninguna parte!
Yo creo que él simplemente se desapareció. Quizás vio que tenemos armas con tranquilizante y, bueno, se asustó. Chicos, necesitamos llamar a los militares o al equipo especial con la radio. No podemos enfrentarnos a Sonic por nuestra cuenta. Saben bien que puede correr absolutamente por donde sea. Bueno, militares, militares, ¿están ahí? Vamos a pensar. Estamos en el techo. Básicamente, si está en algún lugar debajo de nosotros, seguro que lo veremos. Tenemos tranquilizantes muy potentes. Entiendan que si le acertamos al menos una vez a Sonic X-E, definitivamente lo noquearemos. Está bien, hagámoslo así. Para no poner en peligro a Safi, que se quede aquí arriba con el dron. Y nosotros dos iremos al edificio y revisaremos todos los pisos. Ya he entendido bien. Estaré aquí. Quédate aquí con el dron y mantente siempre en contacto con nosotros. Chicos, tenemos una cámara especial. Así que nos podrán ver tanto desde el dron como desde esta cámara de ¡Uch! ¡Quieto! Solo estaba testeando. ¡Así vas a testear toda la munición! Bueno, de acuerdo, Safi. Toma el dron, registra todo lo que suceda. Mientras tanto, con Artyom iremos al edificio de al lado para revisar todos los pisos. Pero solo no se olviden de mí, porque si Sonic X-D aparece por aquí... Tú también mantente en contacto. De acuerdo. ¡Que el dron suba más alto! Sí, un poco más alto. Contrólalo, Safi. Como pueden ver, aquí están los muchachos. Estoy vigilando, ahí están saludando. ¡Safi, qué excelente! ¡Te vemos! En este momento, Bruno y yo estamos investigando todo por aquí. Toma el arma, Artyom. Bien, dame un minuto. Tenemos un cargador completo de balas. ¡Vamos a por Sonic X! ¡Sí! ¡Vamos! Dispara todo lo que veas, Artyom. Por si acaso, probaré disparar un poco. ¡Sonic X, es tu fin! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Me pareció ver a Sonic X-E. Es que yo solamente no los veo. Estaré en modo oscuro ahí dentro. Ahora iremos a las ventanas. Safik, aquí estamos en la ventana, ¿nos ves? ¡Los veo, los veo! Safik, pero sigue vigilándonos bien, por favor. Por favor, no nos pierdas de vista. Yo los vigilo, los vigilo. Bien, Artyom. Espera, Bruno, ¿qué es eso? Ni siquiera quiero tocarlo, mira. ¡Es un disco! ¡Es un cable! ¿Qué? ¡Es un disco! ¡Deja que lo grabe el dron para que todos nos crean! ¡Safi, grábalo bien para que todos puedan verlo! Chicos, la verdad, tenemos mucha suerte de que Safi pueda vigilarnos y... ¡Sonic X-D está en la habitación de al lado! ¿Qué? ¿Qué pasa, Safi? ¡Les digo que Sonic X-D está en la habitación de al lado! ¡Está aquí! ¡Es Sonic X-D! ¡Vamos, vamos! ¡Tras él, tras él! Dios, ¿qué está pasando ahí, chicos? No lo veo, no lo veo. Desapareció. Bruno, seguro que se fue hacia el techo. ¡Vamos para allá! Voy a guardar este disco para que esta prueba se quede con nosotros. ¡Vamos al techo! ¡Para arriba! ¡Vamos, vamos! Estoy vigilando el techo. Todo está bien. Te veo, Safik. ¿Viste a Sonic? Bueno, chicos, yo creo que no lo veo. Parece que no está nadie. ¡Safi, pero graba todo con la cámara! ¡Graba todo! ¡Definitivamente tiene que estar aquí! ¡Rayos! ¿Dónde está Sonic? ¿Pero a quién demonios está disparando? ¿Ves a Sonic? Creo que algo le pasó a mi arma. Bien, yo creo que todo está bien, chicos. Todo está bien. Estamos controlándolos. Controlado. ¡Carajo! ¡Ahora mi arma es inútil! ¿Tú qué? ¿Te quedaste sin balas? ¡El gatillo se atascó! Bueno, al menos yo tengo un arma. ¿Pero a quién están disparando? ¿Acaso están viendo algo? Chicos, debemos de ser muy cautelosos. Definitivamente está por aquí en el techo. Necesitamos acertarle tan solo una vez. Una sola vez. Vamos a subir por aquí, un poco más arriba. Vale. Sospecho que posiblemente podría estar aquí. Vamos rápido. Ahora Sonic no podrá escapar. ¡Quietos! ¡Sonic X-D, chicos! ¡Estoy grabándolo! ¡Grabé, chicos! ¡Corran! ¡Sonic X-D salió hacia él! ¡Tras el techo! ¡Safik, espera! ¿Qué dices? ¡Rayos, chicos! ¡El dron está aterrizando! ¡No sé qué está pasando! ¡Me copias, Safik! ¡Les digo que Sonic X-D está en el techo! ¡Está interfiriendo el dron! ¡Bruno! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Sí! ¡Estoy apuntando! ¡Vamos, vamos! ¡Lárgate, Sonic! Safik, no sabemos si le dimos a Sonic o no. Tenemos pocas balas.
¡Mi arma se atascó, Artyom! ¡Safik, nuestra arma se atascó! ¡Estamos en el techo! ¡No funciona para nada! Bien, chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué acabo de hacer? Primero el drone y ahora los chicos. ¡Artyom, el arma se atascó! ¡El arma se atascó! ¡Sonic X viene directo hacia aquí! ¡Corramos, corramos! ¡Larguémonos! ¡Sí! ¡Corramos, Bruno, vamos! ¡Parece que desapareció! ¡Vamos, salta! ¡Rayos! ¿Qué pasa, Bruno? ¡Me torcí el pie! ¡Safik, Safik! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Amigos! ¡Por favor! ¡Si quieren ver la continuación, reúnan 100,000 likes debajo de este video! ¡Chicos, voy a subir ahí en la punta de arriba y me encargaré de Sonic XD! ¡Y ustedes miren este video ahora mismo, chicos! ¡Aquí, justo aquí enfrente! ¡Miren, por favor, háganle click! ¡Y por favor, hasta luego, muchachos!